Gracias. Hay unos segundos de retraso y déjenme contarles lo que nos ha tocado vivir. Para llegar aquí no es fácil, son 4 aviones desde Miami y luego manejando unas 6 horas aproximadamente. Y esta es la estación de tren más cercana a Ucrania, donde se encuentran miles y miles de refugiados. Espero que la señal siga aguantando para que entiendan la tragedia humanitaria que se está viviendo en estos momentos, precisamente en esta parte de Polonia. Polonia, por supuesto, es uno de los vecinos junto con Ucrania. Y quiero mostrarles lo que nosotros estamos viendo. Si me pueden acompañar. Hay muchísimos periodistas, hay muchas organizaciones humanitarias que están tratando de ayudar a los ucranianos. Y entonces llegan ustedes a la estación de tren y ven esto, lleno de gente huyendo de Ucrania en estos momentos. Gente buscando a familiares, gente buscando amigos. Y nos ha tocado cubrir fronteras, por supuesto, durante muchísimo tiempo. Pero esto es lo que estamos viendo aquí. Esta es una verdadera tragedia humanitaria en donde, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, medio millón de ucranianos han salido y seguramente son muchísimos más. Estamos hablando de un país de cerca de 45 millones de habitantes que en estos momentos se encuentra en guerra. La última información que tenemos es que Kiev está siendo cada vez sitiada con mayor intensidad y fuerza por los rusos y que la guerra continúa en estos momentos a pesar de las pláticas entre representantes del gobierno ruso y representantes del gobierno ucraniano. En estos momentos la guerra continúa. Y mientras la guerra continúa, esto sigue. Voy a seguir con ustedes, espero que la señal nos vaya a aguantar, para que ustedes vean lo que yo estoy viendo, para que ustedes vean lo que nosotros estamos viendo. Encontramos por todos lados refugiados ucranianos y yo sé que es un poco complicado, pero piensen lo siguiente. Estamos en una guerra a unos metros de aquí en Ucrania y estamos en medio de una pandemia y si se fijan, la mayor parte de los ucranianos que están llegando aquí no traen máscara. Es decir, lo importante que es sobrevivir está muy por encima de otro tipo de preocupaciones. Aquí es donde llegan. ¿Seguimos con la señal? Sí, sí, bien. Yo sé que estamos en vivo allá en los Estados Unidos, pero quiero que ustedes vean por unos momentos más lo que nosotros estamos viendo. Hacia acá se encuentran unidades militares que están ayudando a todos los refugiados que están llegando aquí. Y a donde volteemos, encontramos gente que está llegando en estos momentos de Ucrania. Esta es una estación donde el tren no tiene horario, donde el tren llega cuando puede y sale cuando puede. Así que déjenme mostrarles una cosa más y regreso con ustedes. Creo que perdí la señal del audio, así que no sé si tengan algunas preguntas, pero me da pena, pero me están escuchando bien. Bueno, cuando llegan aquí los refugiados a esta estación de tren, inmediatamente se tienen que registrar. Imagínense, llegan, no tienen que imaginárselo, sabemos lo que es la tragedia de mucha gente que llega sin documentos a otro lugar y llegan sin documentos a este lugar y de pronto, no sé si a través de la ventana, aquí estamos viendo exactamente lo que tienen que vivir los refugiados. Listo, hasta aquí los dejo para no cansarlos, pero lo que quería es darles una idea de lo que estamos viendo nosotros. Jorge, comenzábamos a comentar aquí sobre lo que nos cuenta un mexicano que logra huir de Ucrania y llegar precisamente a Polonia. Y le ha llamado mucho la atención el apoyo que han recibido por parte de los polacos. Dice que tenían comida disponible, pañales para niños. Cuéntanos tú esa solidaridad que has visto en estas horas de tu arribo a esta línea divisoria. La gran maravilla es cuando uno
encuentra ese lado humano, y cuando llegas a cualquier lado y te encuentras con gente ayudando, aquí a mi lado izquierdo hay gente ayudando, aquí adelante hay gente que están regalando sopa y pan. Miren, podemos ir por acá para ver todo eso. Hay una enorme solidaridad. El problema es que, la verdad, en estos momentos la solidaridad no es suficiente, porque la guerra continúa, la intensificación de la guerra es lo que se está palpando. Hay miles y miles de refugiados ucranianos que siguen saliendo, y la ayuda humanitaria, por supuesto, es muy necesaria, pero no es suficiente. Mientras continúe la guerra, y continúa a solo unos metros de aquí, es imposible que esto vaya a solucionarse, y esto va a continuar. Jorge, estamos viendo estas imágenes, pero me imagino que el estar ahí cambia totalmente la perspectiva de las cosas. ¿Cuál es la energía que tú sientes? ¿Cuáles son las emociones que la gente está viviendo? Si son emociones de esperanza, de que esto termine pronto, si es esa sensación de angustia, de no saber, de incertidumbre. ¿Qué ves en la gente? Lo que estamos es llegando al peor momento. Las cosas no están mejorando. Se ha sitiado Kiev, la capital es una ciudad de 3 millones de habitantes. Las cosas están empeorando, y mientras las cosas se empeoren en Ucrania, las cosas van a seguir empeorando de este lado. Este es, por supuesto, solo uno de los países que son frontera con Ucrania. Así que vean, por ejemplo, niños llegando en el último tren. Porque es lo que te iba a decir, me imagino que ves a muchos niños, que es lo más difícil de ver, estas imágenes impactantes que nos estás mostrando, pero muchas mujeres, pero sobre todo muchísimos niños. Sí, y eso es lo que más te rompe, porque todos nosotros tenemos niños. Y hoy estaba hablando con Carlota, la hija de Chiqui, y me preguntaba, Alan, ¿y los perros y los gatos, qué pasa con las mascotas? Y sí, estamos viendo a familias completas, pero las mascotas, y esa es otra plática, por supuesto, se han quedado en Ucrania. Esa no, esa tuvo suerte. Pero en fin, yo sé que esto es un poco improvisado, pero lo que quería es que vieran conmigo la llegada a la frontera con Ucrania. Así que estaré, por supuesto, transmitiendo durante los próximos días aquí. Gracias. Los veo al rato. No, gracias a ti. Jorge Ramos, te agradecemos por brindarnos, por supuesto, estas primeras imágenes de tu arribo a la frontera entre Polonia y Ucrania. Vamos.